Vamos a comenzar con el primer enunciado, que siempre. Quiero que sinceramente me levanten la mano los papis que siempre, es decir, con frecuencia, todos los días, se comunican con sus hijos. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que le llama comunicarse. Frecuente, comunicarse no solamente decirle hola, hijo, que es así. Y esto, y él tiene sus razones. Entonces yo debo de entender que está en todo esto de la adolescencia, que quiere ser el líder o que quiera llamar la atención de algunos profesores, y entonces yo le trato, sin tratar de modificarme, porque me gusta que mis hijos se ganen las notas por su esfuerzo cognitivo, por su responsabilidad, por su... no porque le cargó los cuadernos, ni porque le hizo el adornito, ni porque hizo unas piruetas, que puede ser, ¿no? Como una actividad solidaria de apoyar, pero que no coja eso pues para aumentar un poco. Entonces cuando yo le hablo de esa manera, quizás como soy docente y me gusta que las cosas vayan por la línea recta, como que él ya no me cuenta y se me aleja. Y al igual que la señora, yo no tengo mucha habilidad en algunas partes de la tecnología. Sé lo necesario, que son mis documentos de Word, de PowerPoint, y algunas cositas que no domino en Excel, le digo, ayúdame que tú eres lo máximo y tú me vas a sacar del apuro. Porque tus hermanos no me tienen paciencia y me largan. En cambio tú sí, o sea, lo hago sentir que él es importante para mí. Es muy independiente, lo puedo mandar a Breña, lo puedo mandar a Jesús María, y yo sé, él me puede decir, mamá, hoy sábado vienen mis amigos a ver el fútbol, bienvenidos. Lo que pasa es que los conozco. Así como él, los chicos van a la casa, él también va a la casa de sus compañeros. Pero lo que detesto es que me mienta o que me oculte las cosas. Ahorita nomás hace media hora estoy con él. Bien, ya tenemos un grupo que acabó rapidito. A ver, vamos a corroborar si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Su nombre, señor? Alfonso. Alfonso, ¿su nombre? Ana. Ana. Cristina. Estela. Gustavo. Giovanna. Ah, ya. Juan. Karina. Marlene. Rolando. Rosalba. Susana. Sofía. Angélica. Carmen. Clara. Gabriela. Graciela. Luis. Jaime. Luis. Mario. Mario. Mónica. Milusca. María. Mónica y Milusca. Ya, rapidito, su nombre, así, poco, poco. Ana, Alfonso. Ana, Angélica. Carmen. Clara. Cristina. Estela. Gabriela. Gustavo. Graciela. Jaime. Joana. Karina. Vicente. Luis. María. Mario. Marlene. Luca. Mónica. Rolando. Rosana. Ruth. Susana. Sofía. Sonia. Walter. Gracias.
retirarse del aula y bueno, que dijiste esto. Y la pudiste escuchar. Claro. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a cuando les dije la primera posición, estaban de espaldas, donde se alejaron? ¿Tú le escuchaste lo que ella te hablaba? Nada. ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron con este ejercicio, papis? Impotentes. Impotentes, algún otro ridículo, quizás porque no lo había sido. Había muchas interferencias, ¿verdad? Mucho, bulla por el lado, no se miraban. Pero, ya, ¿cuál de las posiciones para ustedes fue la más incómoda para poder contar su historia? La segunda. ¿Cuál? La segunda.